Únete a la familia Kids Hut. Kia, me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? No puedo inventar una historia, Kia, especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco con ojos rosados. Es tarde. Debo apurarme. Es tarde. Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¿Qué clase de agujero extraño es este? Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. Debo llegar al otro lado de esa puerta. ¿Pero cómo lo haré? Es muy pequeña. Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta. ¡Bébeme! Junto a ella había una pequeña llave, del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña. Creo que esta es la llave de esa puerta. Me pregunto qué me hará esta poción. Voy a probar. Y así, Alicia tomó la llave en una mano y bebió la poción de la botella. De pronto, Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa. La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada y cayó de su mano. ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita, dejó de encogerse. Alicia corrió hacia la puerta, la abrió y entró por ella. Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás. Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita. Y todas las flores y las plantas eran muy grandes. Oh, desearía ser más grande.
El conejo blanco la escuchó. Se acercó a ella y le ordenó groseramente: ¡Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico! Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella. Quizás no le gustaba que lo siguieran. Sin embargo, decidió seguir las instrucciones, porque tenía curiosidad y quería ver la casa del conejo. Cuando entró en la casa del conejo, vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso. Tenía una etiqueta en la bandeja que decía: ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre. Incluso olvidó tomar el almuerzo, así que decidió comer el pastel. Tan pronto como lo probó, comenzó a crecer de nuevo, hasta que ya no cabía en la casa. No veía los guantes del conejo por ningún lado, pero tomó el abanico y decidió salir de la casa. Al salir de la casa, comenzó a encogerse de nuevo. ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta, y el otro lado hará que te encojas. Alicia se volteó a mirar quién le estaba hablando. Era una oruga sentada sobre un hongo. Rápidamente comió un pedazo del lado que le señaló para crecer. Y volvió a su tamaño normal. Le agradeció por su ayuda y preguntó: ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme, por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco y el otro a la casa del conejo blanco. Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló. Alicia le agradeció y tomó el camino hacia el sombrerero loco. No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo. ¡Te veré de nuevo esta tarde en el Palacio de la Reina! ¡Alto! Para avanzar, debes responder a mi pregunta correctamente. ¡Oh! Me encantan los acertijos. Por favor, pregúntame. Dime, ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato, pero no supo la respuesta al acertijo. ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta. ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió. Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo. Oh, bueno, yo tampoco lo sé. Nosotros no sabemos nada aquí. Puedes continuar por el camino. Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina, donde estaban jugando croquet. La reina era muy desagradable y poco razonable. Si no le agradaba a alguien, inmediatamente ordenaba a sus soldados que le corten la cabeza. Sus guardias cometieron un error ese día temprano, así que los convirtió en las cartas para el juego.
Cuando la reina vio a Alicia, le ordenó que jugara al croquet con ella. Vas a jugar al croquet conmigo, y si yo pierdo, ordenaré que te corten la cabeza. Sí, su majestad. Alicia fue muy cuidadosa. Pero la reina era terrible jugando. Y Alicia tuvo que esforzarse para perder. ¡Ah! ¡Perdiste! Si lo quisiera, rodaría tu cabeza por eso. Una trompeta sonó a lo lejos. Y el conejo blanco apareció. La corte real está ahora en sesión y tú serás juzgada. ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada. Has sido acusada de robar pastelillos con forma de corazón de la cocina de la reina. Primero, no sabes cómo se juega al croquet y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina. Debes ser castigada. ¡Que le corten la cabeza! ¡Esto es absurdo! ¡Ni siquiera he robado nada! ¡Apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina! Alicia miró al conejo blanco, al sombrerero loco, a la oruga y al gato de Cheshire. Todos la estaban mirando y sonreían. ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro. Era su hermana. ¡Despierta, Alicia! ¡Te dormiste! ¡Sentada a mi lado! ¡Es hora de ir a comer! ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro tuve! Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees. Esa es una historia muy extraña, Kia. La próxima vez que estés leyendo, yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme. Ok. Pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes. ¿Bien, Tofu? Sí. ¡Mira! Por allá se ve un lobo. Se ve muy grande y astuto. Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El lobo y los siete cabritos. ¿El lobo y los siete cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kia! El lobo y los siete cabritos. Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera, en la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa.
Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar, empezaron a jugar, cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz, el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta, el pequeño gritó diciendo: ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto, el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas, pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero niños, esto no se debe hacer nunca, nunca, porque hace que el estómago duela mucho, mucho. Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo: ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras, sino lindas patas blancas! Al oír esto, el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa, tocó la puerta y dijo: ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían, todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje, el gran lobo malo. Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola, niños! ¿Esta noche me daré un gran banquete? Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera, el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo, sin misericordia alguna, empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! ¿El segundo está debajo de la cama? ¡Y ya está! Rápidamente se comía todos los cabritos, menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena, soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió, quedó impactada al ver la puerta abierta.
e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. Toda la casa estaba patas arriba. La vajilla estaba rota. Las cortinas rasgadas. La silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. Ella los llamó. ¡Pequeños! ¡Oh, pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento, el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando. ¡Oh, madre! ¡El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú! ¡Se comió a todos mis hermanos y hermanas! ¿Ahora qué haremos? No te preocupes, vayamos a buscarlo. Entonces salieron a buscar al lobo. Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa. Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban. La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras, hilo y una aguja. Y él fue a buscarlos. La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno. Luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones, para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo. El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche. En la mañana, cuando se despertó, tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo. Pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar. Logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo. Pero cuando se agachó para beber el agua, no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo. Mientras tanto, los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices: ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! Y vivieron muy felices para siempre. ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto. Pero Tofu, si eres malo con otros, te pasan cosas malas a ti. Siempre recuerda eso. ¡Sí, Kia! Los animales tienen una vida fácil, Kia. Sin escuela, sin reglas, sin tareas. ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu. Déjame contarte la historia de Pulgarcita. Pulgarcita. Hace mucho tiempo, vivía una mujer sola en una aldea lejana. Se quedó muy sola después de que su esposo muriera. Siempre quiso tener un hijo, pero nunca tuvo uno. Un día, fue a ver a su amiga, que era una bruja. La bruja le dio un grano de cebada. Y le dijo que fuera a casa y lo plantara.
La mujer hizo lo que le dijeron. A la mañana siguiente, una hermosa planta creció de la semilla. Tenía una adorable flor que parecía un tulipán. La mujer nunca había visto una flor como esa y estaba hipnotizada con su belleza. Gentilmente besó uno de sus pétalos y cuando lo hizo, la flor se abrió. Dentro había una hermosa niñita, no más grande que el pulgar de la mujer. La mujer se enamoró instantáneamente de ella y la llamó Pulgarcita. Pulgarcita alejó la soledad de la mujer. En el día le contaba historias y hablaba con ella. A veces le hacía Pulgarcita un bote de pétalos de tulipán, que ella ponía en un plato lleno de agua. En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez y un pétalo de rosa como manta. Una noche mientras dormía, una rana llegó a su ventana y la vio. Pensó para sí: ¡qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo. Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa. Cuando su hijo vio a su futura esposa, estaba muy feliz. Es hermosa, padre. Me casaré con ella. Pero primero, quiero construirle una hermosa casa. Bien, hijo. La pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces. De esa manera, ella no podrá escaparse. Y así la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque, en una hoja de lirio de agua. Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa, pero como no pudo, rompió a llorar. Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja y la escucharon llorar. Le preguntaron por sus problemas y cuando ella les contó, decidieron ayudarla. Mordieron el tallo del lirio, que pronto se rompió y se fue flotando con Pulgarcita. Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre, un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa. Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera. Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos y que no pertenecía a ese lugar. Estoy de acuerdo. Creo que debo dejarla ir. Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores. Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa. Pasó muchos días en la hierba y entre las flores. Comía el polen de las flores y bebía el rocío de las hojas. Un día, mientras estaba caminando, tropezó con una pequeña casa hecha de barro. Tenía una extraña entrada redonda. Fue allí y tocó la puerta.
un ratón la abrió. ¡Oh, hola! ¿No hace mucho frío allá afuera para ti? ¡Entra, por favor! ¡Muchas gracias! Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón, él le preguntó quién era. Pulgarcita le contó toda su historia. Puedes quedarte aquí tanto como quieras. Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de casa, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. Él es el ratón más rico de toda esta tierra. Es un muy buen amigo mío. Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa. Y los tres se fueron juntos. En el camino entraron a un túnel. Allí encontraron una golondrina herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo: ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera y en ese momento la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita: Debo unirme a mi familia y amigos. Ellos han volado a un lugar más cálido. No puedo quedarme aquí. Ven conmigo. Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón, enamorado de Pulgarcita, la encontró de nuevo. Oh, amada mía, te he estado buscando por todos lados. Ahora te he encontrado y debo casarme contigo.
Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera, al aire libre, antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Mientras recorría los campos abiertos por última vez, escuchó una voz familiar. ¡Ven! ¡Ven conmigo a donde tu espíritu siempre, siempre será libre! Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. Y se fueron. Volaron sobre tierra y agua y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores, la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. Este es el reino de las flores, y ese es su rey. Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio, ella quiso que ese fuera su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, wow, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. Lento y constante, gana la carrera. Lento y constante, gana la carrera. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, Kia. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga. Hace tiempo en un bosque, se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor Liebre.
pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo!, dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vueltas. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente, adelantó a la liebre. Y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? Me quedé dormido por tanto tiempo que la tortuga ya va a terminar la carrera. Corrió y corrió y corrió. Pero para su desgracia, la tortuga logró terminar la carrera antes de que la liebre pudiera. En la historia, la liebre era muy arrogante. Estaba muy confiada en que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera, porque la liebre era mucho, mucho más rápida que aquel pobre animalito. Pero, la liebre subestimó a la tortuga y sucumbió a su propia y falsa confianza. Sí, y por eso
Una persona que piensa con calma y no está muy confiada de sí misma, gana la carrera en cada aspecto de la vida. La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo. Diez, veinte, veinticinco, cuarenta y cinco. ¡Wow, Tofu! Has ahorrado mucho dinero. Utilicemos ese dinero para ayudar a alguien. No, Kia, no gastaré este dinero. Yo quiero ser millonario. Pero, Tofu, el dinero no tiene valor hasta que lo usamos. Ven, déjame contarte una historia. El avaro y su oro. Hace mucho tiempo existía un avaro. Él odiaba gastar el oro, así que nunca usó el que tenía. Había cavado un hoyo que usó para enterrar el oro cerca de un árbol en su jardín. Todos los días iba hacia el árbol a excavar. Y mirar felizmente el oro. ¡Soy tan rico! ¡Poseo todo este oro! Esto lo hacía muy feliz. Un día, alguien pasó y lo vio excavando. Y vio el oro que había escondido. ¡Oro debajo del árbol! Esperaré a que oscurezca. El ladrón esperó hasta la noche para sacar el oro. Tomó todo el oro enterrado bajo el árbol. Al día siguiente, el avaro volvió para mirar su oro. ¿Dónde? ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? El avaro excavó un gran hoyo donde solía esconder su dinero, pero no pudo encontrar ningún oro allí. ¿Quién se robó mi oro? Al escuchar al avaro llorar, sus vecinos se acercaron hasta su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesto? El avaro les mostró el hoyo y les contó todo sobre el oro que solía esconder bajo el árbol. ¿Alguna vez gastaste algo de tu oro? No, solo lo tenía enterrado. Mirarlo me hacía feliz. ¿Nunca usaste absolutamente nada?
El oro nunca fue útil para ti porque lo tenías en el suelo. Solo mira dentro del hoyo e imagina que el oro aún está allí adentro. Y entonces serás tan feliz como eras antes. Los vecinos comenzaron a reírse y lo dejaron con el hoyo vacío. ¡Ahora entiendo, Kia! Debería gastar mi dinero en algo realmente bueno. Sí, Tofu, porque la riqueza no utilizada es como si no existiera. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. ¡Suscríbete aquí!